53, 58, numerales 1, 3, 5 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, 61, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En términos del acuerdo de CG05/2020 tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. Para el día de hoy, lunes 1 de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 16 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a pasar y agradeciéndoles que cuando lo escuchen me indiquen que se encuentran presentes. Secretario Sánchez Pablo Salvador Isidro. Presente. Consejera electoral Rodríguez Salazar Milagros Flor. Consejera electoral Rodríguez Salazar Milagros Flor. Presente. Consejera electoral López Torres Maite Etel. Presente. Consejero electoral Antonio Rodríguez Víctor. Presente. Consejero electoral Cruz Cerecedo Alan de Jesús. Presente. Representantes de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, Ramiro Pérez Salvador. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Agustín Solano Soriano. Por el Partido Verde Ecologista de México, González Martínez Beira. Presente. Por el Partido Fuerza por México, Martínez Ramiro Roberto. Por el Partido Fuerza por México, Martínez Ramiro Ramírez Roberto. La de la voz, consejera presidenta Mary Daisy Patiño García, presente. Consejeras y consejeros electorales, como a las representaciones de los partidos políticos, después de haber realizado el pase de lista, constatar que se encuentran presentes la totalidad de las consejeras y consejeros electorales y dos representantes de partidos políticos y tres representantes de partidos políticos en esta presencia, se permite declarar la existencia del quórum legal. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 10:17 del día lunes 1 de marzo de 2021 y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, daré lectura y someteré a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Uno, instalación de e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso Local. Dos,
toma de protesta de los de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 16 Consejo Distrital Electoral. Señoras y señores, está a su consideración el orden del día y no habiendo quien haga uso de la voz, señor secretario, le pido tome usted la consulta correspondiente. Gracias, consejera presidenta. Con su autorización, si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano y mantenerla ahí. Muchas gracias. Consejera presidenta, ha sido aprobado por 4 votos el orden del día, por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 16 Consejo Distrital Electoral en Cimatlán de Álvarez e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos, pónganse de pie y siendo las 10:19 del día lunes 1 de marzo de 2021, se declara formalmente instalado el 16 de Distrital Electoral con cabecera en Cimatlán de Álvarez, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante acuerdo de el dictamen que contiene las propuestas distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Protestan hacer, guardar y hacer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normatividad interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 16 Consejo Distrital que se les ha conferido. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿protesten? Protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, no protesto. Si no lo hicieran así, que la nación y el Estado se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad
independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito al señor secretario de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, muchas gracias. Con su autorización, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Gracias, señor secretario. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 10:23 del día lunes 1 de marzo de 2021, e instruyo a la secretaría a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todas y todos ustedes excelente día.